Some people move on, but not us. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Avengers Endgame. Bueno, gente, en esta ocasión les traigo la reacción al TV spot, casi digo trailer, al TV spot raro de la película. Como sabrán, Aldo Jones hace este contenido único en todo YouTube. Ya subí el trailer raro, la reacción al trailer raro de Spider-Man Far From Home al canal y les gustó un montón, gente. Así que bueno, quise hacer también la reacción para el TV spot de la Super Bowl. Y bueno, tienen el link del canal de Aldo Jones en la descripción de este video porque es un canal único en YouTube, es muy bueno. Vayan a ver el tráiler por su cuenta y después vienen a ver la reacción. Pero bueno, gente, también tenemos nueva información sobre cuándo va a salir el nuevo tráiler de la película de Avengers Endgame. Así que estén atentos al video, ¿ok? Pero antes, vamos a ver el tráiler raro, ¿ok? Tengo muchísimas ganas, ¿ok? No pude hacer la reacción ayer y lo subió ayer al video y me estoy muriendo porque lo quiero ver ya. Es muy bueno este material, de verdad. Es de mis canales favoritos de YouTube. Link en descripción, recuerden. Vamos a darle. Bully Maguire. Oh, shit. Es Vision. Deadpool. Don't make me come back, you punk. Zip it, Stanley. Stifler. Stifler. Granny. The American Pie. Out. Por si no lo conocen. No, no, what it looks like. ¿Qué carajo, Rocket? Shut the fucking door. Hot girl with a gun. Sexy, sexy. Oh. Those bullets are like super. No está con cable. Me muero. Me mojé para apuntar bien a la cabeza. Hello everyone. Welcome to the Mickey Mouse game. Mickey Mouse. You really don't know who I am. Genie, wishes. Me muero. Aladdin. El genio. ¿Qué carajo? Es muy bueno este, ¿eh? A ver qué hace acá. Y Ant-Man se convierte en Giant Man. Ay. Bueno, gente, suscríbanse a su canal, activen la campanita, como dice acá. Estuvo bueno. A ver esto, quiero ver esto de nuevo. Head. Ok, la cabeza, el pecho. Bad, good. Malo y bien. El Stormbreaker acá, Memo. Qué carajo. Muy bueno, muy bueno. Me gustó, me gustó. Este... La verdad que no veía venir lo de... Lo de Giant Man. Yo no entiendo cómo se le ocurren estas cosas a Aldo Jones. Honestamente, no entiendo cómo se le ocurren estas cosas. Bueno, estamos acá. Miren, Trailer Track en Twitter es una, bueno, es una página de Twitter que siempre siguen los trailers de los blockbusters muy importantes del mundo del cine y estuvieron diciendo de que entre el 11 y el 21 de marzo vamos a tener un nuevo trailer de Avengers Endgame. Yo ya les comenté en el canal que seguramente íbamos a ver un trailer a mediados de marzo porque creo que el 16 de marzo, si no me equivoco, tuvimos el de Infinity War. Sé que lo tuvimos a mediados de marzo, pero bueno, van a seguir la misma regla que siguieron con Infinity War porque siguieron la misma regla para el primer trailer. De Endgame, ¿no? Salió el de Infinity War, había salido el 30 o el 31 de noviembre. Y el de Endgame salió en diciembre, por ahí, ¿no? Dos o tres días después, si no me equivoco. Así que bueno, sí, vamos a tener un tráiler 2 de Avengers Endgame, eso está seguro. Y bueno, el rumor fuerte ahora es que va a salir entre el 11 y el 21. Personalmente va a salir dos o tres días después del estreno de Capitana Marvel. El 11 es muy posible, ¿ok? Porque miren, bueno, Disney quiere que la gente vaya a ver Capitana Marvel, obviamente para hacer más dinero. De esto se trata las películas, ¿no? Para Disney. Y la gente que se quede hypeada con Capitana Marvel, que quiera ver más de ella,
van a soltar el tráiler ahí los de Disney para esas personas más que nada, y obviamente para los fans. Y van a mostrar a Capitana Marvel en el segundo tráiler de Endgame, si me preguntan a mí, en mi opinión. Va a ser algo así como... Es un... A ver, yo a mí me gusta compararlo con Black Panther, ¿no? Porque cuando salió el tráiler de Infinity War, el primero, todavía no habíamos visto la película de Black Panther. ¿Se acuerdan? Porque Black Panther se estrenaba a principios de 2018 y el tráiler de Infinity War lo tuvimos en noviembre, el primero. Entonces a mí me gusta comparar a Black Panther con Capitana Marvel, porque todavía no tuvimos Capitana Marvel, pero no... Aún así no la vimos en el primer tráiler de Endgame y sabemos que ella va a estar en la película. Así que yo pienso que sí la vamos a ver a Capitana Marvel ahora en el segundo tráiler, una vez de que ya se haya estrenado su película y una vez de que la gente que no es tan fanática del UCM, de estas películas de superhéroes, entienda un poco más al personaje, que vea la historia de origen y todo eso. Es para hypear a esas personas más que nada, porque obviamente nosotros los fans vamos a ir a ver Avengers Endgame. Eso está más que claro, es la película que más esperamos este año. Obviamente, ¿no? Así que bueno, gente, entre el 11 y el 21 de marzo se rumorea que va a salir el tráiler número 2 de Avengers Endgame. Estamos a menos de una semana del estreno de Capitana Marvel, así que esperen en el canal varios videos la próxima semana. Estamos en domingo, así que bueno, se viene una semana bastante movidita porque van a salir, varios trailers. Van a salir, un tráiler de Shazam va a salir y después va a salir un sneak peek. También se dice que va a salir un tráiler de, bueno, esto ya no es de DC ni de Marvel, pero soy muy fan y sé que ustedes también, muchos de ustedes, de Game of Thrones se dice. Así que bueno, veremos. En mi opinión, algo que podría hacer Disney, que les comenté en Twitter, es mostrar el tráiler de Avengers Endgame, obviamente el segundo. O en la escena post-créditos, esta es una idea que me dio un suscriptor en Twitter, ¿no? Lo de la escena post-créditos. Que lo muestren en la escena post-créditos de Capitana Marvel. Y acá viene una idea que yo... bueno, su idea surgió de esta idea que les voy a comentar mía ahora. Yo pienso que podría mostrar el tráiler de Avengers Endgame en la cola. ¿Vieron la cola que tenés antes de que empiece cualquier película? Bueno, puede mostrar ahí el tráiler y que no lo suelten online hasta después de una semana, 3 o 4 días. Así la gente tiene que ir a ver de nuevo Capitana Marvel para poder ver de nuevo el tráiler de Avengers Endgame, ¿entienden? Esto sería un negocio para Disney, para generar más plata con la película, obviamente. Nos jodería un poquito, sí, que no lo suelten online. Pero bueno, esto se trata de plata, ¿no? Todo Disney lo que más quiere hacer es plata con estas películas, obviamente. Y pienso que esta sería una muy buena jugada. Obviamente el tráiler se filtraría online por los fans que van a ver Capitana Marvel y lo grabarían al tráiler con su celular. Sí, eso es cierto, pero se va a ver a muy baja calidad. Siempre se filtran esas cosas a baja calidad. Entonces, para ver el tráiler de nuevo de Endgame, tendríamos que ir a ver Capitana Marvel nuevamente, ¿no? Así que esta sería una muy buena jugada por parte de Disney. Jodería un poco no tenerlo online, sí, pero sería una muy buena jugada, piénsenlo. O que esté en la escena post-créditos, como me dijo un suscriptor en Twitter, o, bueno, esta idea mía, ¿no? Que lo pasen antes de la película. Veremos, esto, ya les digo, es una teoría que se me ocurrió, pero no está nada confirmado, ¿ok? Me parece una buena jugada que podría hacer Disney para ganar más dinero y que más gente vaya a ver Capitana Marvel. Pero en fin, el rumor es que entre el 11 y el 21 de marzo vamos a tener el nuevo tráiler de Endgame. Así que hay hype, estén atentos al canal, activen las notificaciones, síganme en Twitter, gente, también en Twitch. Tienen los links en la descripción de este video, de todos los videos prácticamente. Hago directos prácticamente todos los días también en Twitch, así que vayan a verme por ahí. Y bueno, usen mi código DC Marvel United en la tienda de Fortnite, ya saben que lo apreciaría bastante, ¿ok? Por el momento, eso fue todo por mi parte. Les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! Hey, Marvel fans, in 5 days, we're going back in time. Wait, before the Infinity War. It's called the Avengers Initiative. No, go further back. Before the Avengers. Hell, before the eye patch. Fury was already the coolest mother... guy in the known universe. Did you have a rough day, Agent Fury? Had a space invasion, big car chase, got to watch an alien autopsy. Typical 9-to-5. Don't believe me? Find out for yourself in Marvel Studios' Captain Marvel in theaters Friday.